Muy bons días a todos, moitos buenos días a todos. Moitísimas gracias por venir a mi pueblo. Moitísimas gracias aos veciños que me acompañan hoxe, como ven sendo habitual nas últimas catro convocatorias as eleccións autonómicas. Empezamos aquí e agora, ante unha campaña distinta e tamén para un ámbito territorial distinto, para o Goberno de España, volvemos a estar aquí. Hoxe inicia a campaña de las elecciones autonómicas a la presidencia del gobierno de España y creo que no podía haber otro sitio para comenzar que donde empezó todo, donde empezó todo para mí. Los peares son mi principio y mis principios. Es aquí donde me crié, es aquí donde con la gente que me rodea nos enseñaron a todos los principios del trabajo, del esfuerzo, por supuesto de la humildad y esta geografía tan escarpada. Donde se hacen vendimias heroicas en la Ribeira Sacra, pues es evidente que no se regala nada, que no se regala nada ni siquiera con la orografía, que es una orografía compleja, pero es una orografía en la que la gente se ha acostumbrado a vencerla, a trabajarla y a convivir con ella. Digo que la humildad de la gente, el esfuerzo y el sacrificio de todos los vecinos nos hacía todos iguales. Aquí no había diferencias entre unos y otros. Aquí todos trabajábamos y todos intentábamos llegar a fin de mes, estudiar en la medida de las posibilidades y los que podían, pues salían fuera a estudiar una vez finalizados los estudios primarios. Esto es un pueblo, como ustedes saben, de cuatro ayuntamientos, de dos provincias, de tres comarcas y de dos diócesis. Yo le agradezco mucho a los cuatro alcaldes que están aquí, testimoniando a la complejidad administrativa del pueblo y, por tanto, es un pueblo donde es necesario el entendimiento. Y por eso construimos tantos puentes, para entendernos los unos con los otros, para unir lo que los ríos habían separado y para también transitar personas que vivíamos en distintos ayuntamientos pero en el mismo pueblo. Personas como en España, que vivimos en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintas comunidades autónomas, pero en el mismo pueblo que es España. Personas que tenemos acentos distintos, algunos de ellos lenguas propias, pero que hablamos la lengua común y, por tanto, que vivimos en una nación muy antigua, España, una de las naciones más antiguas del mundo, junto con Francia, y que queremos seguir construyendo esa nación diversa, esa nación plural y esa nación unida. Hoy aquí ante la gente vengo a empeñar mi palabra, donde me conocen todos, donde con todos he tenido ocasión de disfrutar mi juventud, mi adolescencia, y donde todos saben de dónde vengo y en consecuencia cómo soy. Aquí no se puede engañar a nadie, aquí sabemos todos cómo hemos empezado nuestra vida, qué hemos hecho y las dificultades que hemos tenido para conseguir cada uno llegar a su destino. Por eso aquí vuelvo a empeñar mi palabra de que esté donde esté a partir del 23 de julio, seguiré estando con los pies en la tierra, seguiré valorando el esfuerzo y la humildad de la gente, seguiré teniendo la modestia y la humildad como faros fundamentales para guiar mi acción política y seguiremos trabajando con el empeño de mejorar nuestro país, como trabajamos aquí con el empeño de mejorar este pueblo. Aquí, al lado de la tienda de mi familia, hemos servido todas las veces que se nos ha pedido. Y aquí, al lado de la tienda de mi familia, donde se crió mi madre, mis tíos y donde yo también me crié, es un buen lugar para trasladarle a todos los españoles que puede ser, si ellos quieren, por primera vez tener un presidente del gobierno que se haya criado en un pueblo, en una aldea. De las miles de aldeas de Galicia y de los miles de pueblos de España. Sería bueno, en mi opinión, que un presidente del Gobierno de España conociese la España rural, pero que no la conociese solo por ir los fines de semana o tener una segunda residencia, sino por haber vivido en ella, por haber sentido en ella y por haber aprendido de ella. Por eso vengo a empeñar mi palabra de que, si tengo la confianza de los españoles, no les defraudaré. Las personas que. Sabemos que hay grandes ciudades, grandes avenidas. También debemos de saber que hay pequeños pueblos, pequeños lugares donde la gente lo pasa peor, donde tiene menos medios, donde los servicios públicos escasean y donde los servicios básicos a veces no se tienen. Por consiguiente, creo que es bueno, insisto, tener a un presidente del Gobierno que conozca todo esto, pero no porque se lo cuente, sino porque lo ha vivido y lo ha aprendido. Podemos ponernos de acuerdo, podemos ponernos de acuerdo todos los ciudadanos de España, los que viven en las grandes comunidades autónomas, motores económicos y sociales del país, los que viven en lugares más deprimidos, los que viven en lugares más deshabitados, los que viven en lugares más vacíos. Podemos ponernos de acuerdo que la, el, el problema de la falta de población en esa España vacía, en esa España vaciada, el problema de la dispersión poblacional, el problema del envejecimiento poblacional, es un problema que tiene que pesar a la hora de tomar decisiones para los gobernantes. Y por consiguiente ponemos, podemos ponernos de acuerdo porque estamos de acuerdo, personas que han nacido en cualquier lugar y que sin embargo trabajan juntas, personas que han nacido en otras comunidades autónomas y tienen un proyecto común personas en definitiva que pueden llegar a ser candidatos a la presidencia de la, del gobierno a pesar de pues haber nacido en un lugar tan pequeño tan pintoresco y tan bello como este yo propongo que nos centremos en los temas importantes la gente en este pueblo no discute sobre trivialidades ni frivolidades. La gente en este pueblo no pierde el tiempo, en lo que pierde el tiempo muchos políticos españoles. La gente en este pueblo quiere abastecimiento y saneamiento de agua, quiere un médico cerca, quiere y tener la posibilidad de que sus hijos puedan vivir aquí y sus padres puedan ir y venir a trabajar desde otros lugares, pero manteniendo aquí su residencia. La gente de este pueblo quiere lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de España. Quiere soluciones a los problemas, quiere objetivos comunes. Y quiere que los políticos seamos útiles, que no creemos más problemas de los que ya hay y que intentemos resolver en la medida de nuestras posibilidades los problemas fundamentales de la gente. Trabajar para que no todo siga igual, sino para que mejore, es mi objetivo. Trabajar para mantener lo que está bien hecho y reformar lo que es incorrecto. Trabajar para garantizar a los pensionistas de mi pueblo. Unas pensiones actualizadas mediante un sistema de pensiones sostenible, trabajar para que los mayores sigan teniendo una asistencia sanitaria de calidad, trabajar para que los más jóvenes puedan educarse y ir a cualquier universidad con independencia de su renta, trabajar en definitiva para mejorar las infraestructuras y acercar a las personas mediante comunicaciones férreas y viarias adecuadas es el objetivo de un gobernante y yo propongo hacerlo juntos. Volver otra vez a recuperar la cordialidad, volver otra vez a recuperar los acuerdos, los consensos, volver otra vez a construir, volver a sumar, volver a unir y volver a tender puentes en este lugar de puentes para el conjunto de los pueblos de España. Y creo que es el momento, es el momento de un cambio político en España. Es el momento de la alternancia política en España, es el momento de que la democracia española pueda poner a un chaval nacido en una aldea en la presidencia del gobierno, es mi momento, pero sobre todo, y lo más importante, es que es el momento de la democracia, es el momento en el que cada voto de cualquier ciudadano vale lo mismo, y esa es, sin duda, la magia. De nuestro sistema democrático que tanto nos ha costado conseguir y que vamos a defender desde el principio hasta el final, teniendo como texto la Constitución Española y teniendo como principios los principios del servicio público, del interés general, de la humildad y del trabajo. Creo que son buenos principios para guiarse ante cualquier eventualidad y ante cualquier dificultad. Esos son los que he practicado y eso seguirán siendo los que practique en el futuro. Agradezco muchísimo a todos los que han venido desde fuera a cubrir esta información. Le agradezco a los habituales de lugar por seguir en este sitio y les agradezco a todos mis vecinos y a mi familia que esté hoy aquí iniciando una campaña electoral que ahora me llevará a Barcelona y a Castelldefels y esta noche a Sevilla. No volveré a mi pueblo, por lo menos hasta después de las elecciones, para celebrar el resultado democrático de las urnas. Veremos cuál es, pero ya les anticipo que vamos a celebrarlo. Muchísimas gracias.